La figura de Marguerite Yourcenar es una de las más relevantes de la literatura universal del siglo XX. Una mente privilegiada y perspicaz que supo encontrar en la escritura su método de expresión. Su sobresaliente trabajo como poeta, dramaturga y traductora le valió la entrada como miembro tanto en la Academia belga como 10 años después en la Academia francesa, convirtiéndose en la primera mujer de esta última. Nacida el 8 de junio de 1903 en Bruselas, en el seno de una familia aristocrática, su madre fallecería pocos días después de dar a luz. Su condición de huérfana marcaría enormemente a Yourcenar. Su padre, de origen francés, volvería a Francia con su hija, procurándole él mismo una esmerada educación. Marguerite se familiarizaría pronto con los grandes literatos y filósofos, e incluso conocería el latín y el griego clásicos a la tierna edad de 12 años. De hecho, Marguerite Yourcenar llegaría a cursar estudios universitarios con especialización en cultura clásica. Además de sus labores como traductora de Virginia Woolf, Henry James o Cavafis, su éxito como novelista se debe principalmente a la publicación de 2 grandes novelas históricas, Memorias de Adriano, 1951, y Opus Nigrum, 1965. 20 frases de Marguerite Yourcenar, mente y pluma privilegiadas. 1. No presumo de haber amado. He sentido demasiado lo poco durables que son las emociones más vivas para querer. Al acercarme a seres perecederos, encaminados hacia la muerte, extraer un sentimiento que se pretende inmortal. 2. Exageráis la hipocresía de los hombres. La mayoría piensa demasiado poco para permitirse el lujo de poder pensar doble. 3. La amistad es ante todo certidumbre, y eso es lo que la diferencia del amor. 4. La música me transporta a un mundo donde el dolor sigue existiendo, pero se ensancha, se serena, se hace a la vez más quieto y más profundo, como un torrente que se transforma en lago. 5. No puede construirse una felicidad, sino sobre los cimientos de una desesperación. 6. El amor y la locura son los motores que hacen andar la vida. 7. Todo momento es el último porque es único. Para el viajero, esa percepción se agudiza debido a la ausencia de rutinas engañosamente tranquilizadoras, propias del sedentario, que nos hacen creer que la existencia va a seguir siendo como es por algún tiempo. 8. ¿A dónde huir? Tú llenas el mundo. No puedo huir más que en ti. 9. Era demasiado joven para sospechar que la existencia no está hecha de súbitos impulsos y de obstinada constancia, sino de compromisos y de olvidos. 10. La muerte es un sacramento del que solo son dignos los más puros. Muchos hombres se deshacen, pocos mueren. 11. En cuanto a la observación de mí mismo, me obligo a ella, aunque solo sea para llegar a un acuerdo con ese individuo con quien me veré forzado a vivir hasta el fin. 12. El frote de 2 parcelas de carne no define el fenómeno del amor, así como la cuerda rozada por el dedo no explica el milagro infinito de los sonidos. 13. Olvidaba que en todo combate entre el fanatismo y el sentido común, pocas veces logra este último imponerse. 14. Nuestro gran error es intentar obtener de cada uno en particular las virtudes que no tiene y desdeñar el cultivo de las que posee. 15. La posibilidad de quitarse la máscara en todas las ocasiones es una de las raras ventajas que reconozco a la vejez. 16. El sufrimiento nos hace egoístas porque nos absorbe por entero. Solo más tarde, en forma de recuerdo, os enseña la compasión. 17. Vosotros, poetas, habéis hecho del amor una inmensa impostura. El que nos toca en suerte siempre nos parece menos hermoso que esas rimas emparejadas, como 2 bocas, una sobre otra. 18. Todo ser que haya vivido la aventura humana vive en mí. 19.
todos nos transformaríamos si nos atreviéramos a ser lo que somos. 20. He leído con frecuencia que las palabras traicionan al pensamiento, pero me parece que las palabras escritas lo traicionan todavía más. Esperamos que esta selección de frases de Marguerite Yourcenar te haya resultado tan interesante como a nosotros en recopilarlas para ti. ¿Has leído alguna de sus novelas? ¿Conocías la existencia de dicha escritora? ¿Cuál de todas las frases de Marguerite Yourcenar te representa mejor? Suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario contándonos tus impresiones. Estamos deseando leerte y poder conocerte un poco mejor.